Good evening everyone and welcome to our online Bible seminar. Un saludo para todos y bienvenidos a este seminario bíblico en línea mundial. You know, just last week we finished our CLF US conference. La semana pasada terminamos la conferencia del CLF acá en Estados Unidos. However, we couldn't just let the United States receive all of the grace, so we are now holding a Bible seminar online in over 100 different countries around the world. no podíamos dejar que estados unidos tenga toda la gracia y es por eso que estamos empezando este seminario bíblico en línea que será transmitido en más de 100 países. invite the president of Good News mission pastor min chol lim. así que vamos a empezar este programa con la oración del presidente de la misión buenas nuevas, el pastor min chol lim. Dios Padre, muchas gracias, te damos la gloria. Dios Padre, usted nos salvó del pecado y también nos sacó de la oscuridad y nosotros teníamos que estar destruidos, pero para nosotros usted nos dijo que somos justos y usted nos dijo que somos perfectos. Esa palabra de usted, usted la grabó en nuestro corazón. Y nosotros siguiendo esa palabra decimos, sí, yo soy justo, soy santo. Y de esa manera podemos alabarlo a usted. Tenemos esta bendición, Señor. Señor amado, usted nos amó especialmente. Usted nos dio a su siervo para que predique el Evangelio. Y en las semanas pasadas en Estados Unidos usted obró de una manera muy grande y se mostró grandemente. Pensando en eso, tengo mucho agradecimiento y le damos la gloria a usted, Señor. Dios. El mundo debido al COVID-19, todos están en miseria y también muchas personas están atrapadas en el terror por la muerte. Pero en ese momento, a través del Internet online, usted permitió que podamos gritar ese Evangelio. Por eso le damos las gracias, Señor Dios. Usted ha establecido a su siervo y en ese corazón usted le ha dado su palabra para que usted pueda testificar a usted. Quien nos ha justificado y que puede obtener a muchas personas para que muchas personas puedan rendirse frente a su palabra, Señor Dios, a través de esa palabra del seminario bíblico te pedimos que en todo el mundo muchos ciudadanos puedan acercarse a usted, Dios Padre. El idioma es diferente, el ambiente puede ser diferente. No estamos en el mismo lugar, pero frente a la palabra, Señor, todos que todos puedan descubrir que son pecadores y también que todos puedan Frente a esa palabra en la cual usted nos dice que somos justos, podamos bajar todos nuestros pensamientos, y podamos decir amén por la fe y que podamos ser juntos, Señor. Bendícenos, por favor, te pedimos eso fervientemente. Desde el año pasado, el COVID-19 está continuando hasta este año en todo el mundo debido al COVID-19. Frente a esta palabra, se ha permitido que podamos recibir la gracia en este seminario bíblico también. Te pedimos que a través de ese seminario. En 159 países de todo el mundo han podido transmitir esa palabra, Señor. A través del seminario bíblico te pedimos que en todo el mundo, se, en que no haya ningún lugar en el cual no se testifique esa palabra, sino que se pueda obrar y que a través de la palabra continuamente se pueda testificar este Evangelio. Por favor, guíenos y ayúdenos, Señor, para que todas las personas que escuchen en todas partes del mundo que escuchen esa palabra puedan recibir la gracia de la salvación. A partir de hoy empieza este seminario bíblico. Te pedimos que el Espíritu Santo esté junto a nosotros y que también usted pueda dar la bendición a su siervo, el cual usted ha establecido, y que usted pueda sostenerlo con la palabra para que esa palabra pueda romper nuestro corazón, nos pueda curar y nos pueda conectar con el corazón de usted, el cual nos justificó. Creemos en esto, Señor. En esta noche te pedimos que todas las personas que estén junto con nosotros puedan abundar en su gracia, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús, Amén. Thank you very much. Tonight we have a very special friend of Christian Leaders Fellowship. He is the pastor and president of Prayer Meeting in San Antonio, Texas. Please welcome Pastor Gene Loeffler for a special congratulatory message. Esta noche tenemos un amigo muy especial de CLF. Es el pastor de la Iglesia Prayer y presidente en Texas San Antonio, vamos a invitar al pastor Jen Loeffler que dará unas palabras de felicitaciones. Un saludo cordial a todos. Soy el pastor Jen Loeffler. Tengo la iglesia en San Antonio, Texas y también soy director de la Asociación de Oraciones de San Antonio. El año pasado tuve la oportunidad de encontrarme al pastor Oksu Park por medio de un amigo que es pastor a través de una gran oportunidad llamada la cantata navideña. Ver la cantata fue algo hermoso e interesante. Fue una bendición ver la cantata, pero que el pastor Park y el coro vinieran a San Antonio me ha sorprendido. Agradezco la oportunidad de construir la amistad con el pastor durante el año pasado. Gracias por compartir la palabra de la Biblia en el seminario bíblico en línea del CLF. Hace 18 meses el mundo fue golpeado por la pandemia. Esta pandemia difundió el miedo por todo el mundo. Pero Jesús nos enseñó que no deberíamos vivir con miedo. Tenemos que vivir solo con amor, fortaleza y diligencia. Una de las maneras de vivir de buena fe es estudiar la Biblia juntos. Quisiera felicitar al pastor Park por no retroceder mientras la pandemia estaba avanzando. Ha continuado anunciando el Evangelio y para todo el mundo ha encontrado la manera de estudiar la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo. Pronto vendrá el seminario bíblico en línea. Espero que todos ustedes puedan participar, no solamente para líderes y pastores, sino para todos los que puedan venir. Si pudiéramos estudiar más la Biblia, tendríamos más fe y se levantará más la esperanza. Así que esperamos que estén con nosotros. Agradezco mucho que el pastor Park siempre esté centrado en la palabra de salvación que nos ha dado Jesús, teniendo un entendimiento increíble y fe muy profunda en la palabra de salvación. Solo Jesús puede salvarnos del pecado. Lo ha hecho una vez y para siempre. Espero que esta vez participe en el seminario bíblico en línea. Pronto comenzará. Que Dios le bendiga. Nos veremos en el seminario. Thank you very much. Tonight we're going to hear a very special testimony from the pastor of the AME Zion Church Hill here in Manhattan, New York. Please welcome Pastor Charles Jaou. Ahora tenemos un tiempo para escuchar un testimonio. Vamos a invitar al pastor de la iglesia A.M.E. Zion Church Hill en Manhattan, Nueva York, al pastor Charles Yau. Ha sido agradable conocer al pastor Park estos años y mi participación en esta conferencia en particular ha bendecido y fortalecido mi fe en el Evangelio de Jesucristo, especialmente cuando se habló de nuestra salvación. La salvación, tal como la tenemos en Cristo, es tan simple, pero de ninguna manera se explicó o interpretó sobre esto. Con muchos problemas se han vuelto complejas, la gente sigue cargando la carga del pecado en sus corazones. No debe ser así. Lo que quiero decir es que la gente han sido cristianas durante años, pero todavía cree que es pecadora. Me di cuenta de que cuando tenía la consultoría con los cristianos y oraba junto a ellos, todavía sentía que se condenaban por el pecado que estaba dentro de sus corazones. Pero creo que el pastor Park... Es alguien que el Señor desde ya ha abierto sus ojos a esta salvación que tenemos en Cristo. La Biblia nos está explicando esa gran salvación, que si nos descuidamos no podemos escapar de la dureza de Satanás que hay en esta tierra. Así que es importante que entendamos este asunto de nuestra salvación en Cristo. Así, según el pastor Park, lo que él subraya es que el hecho de que Jesucristo ya ha resuelto el problema del pecado, ya no somos pecadores, el pecado no puede dominarnos, Jesucristo ha eliminado el pecado. Así, la salvación es la forma de resolver el problema del pecado. El pastor Park lo ha hecho muy, muy simple. Sin embargo, no es necesario que carguemos de nuevo la carga del pecado en nuestros corazones. Lo que el pastor más ha explicado es sobre Romanos capítulo 3, versículo 23. Desde nuestra infancia aprendimos sobre esta escritura. Cada niño de hogar sabe sobre Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí es donde todos ponemos todo el énfasis. Eso es lo que todos miramos. Pero cuando lo vemos completamente, ese versículo, lo que tenemos es pecado. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay buenas noticias, en particular en el verso 23. Pero cuando leemos el siguiente verso 24, es donde está la luz y ahí es donde el pastor Park suele explicar. Cuando sostiene el ministerio o explica la salvación, el regalo de Dios se basa en la salvación que está dentro de Jesucristo. Estamos justificados, ya no somos pecadores. Así que la victoria está en el verso 24, lo que explica. Así que nosotros... Como cristianos debemos aceptar realmente la palabra de salvación, lo que ha hecho Cristo. Somos justificados, estamos limpios, ya no somos pecadores porque hace dos mil años la escritura declara que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Habla que Jesús ya cargó todo esto, pero el pastor Park lo ha enfatizado y lo ha hecho muy simple. Así que ahora nosotros somos nueva criatura. Ahora somos una persona nueva en Cristo. Así que personalmente lo que obtuve del pastor Park es que ahora voy a aclarar mi manera de ministrar a los cristianos y los no cristianos. Cuando se trata de las personas no cristianas que todavía están en oscuridad, si entendemos lo que Cristo ya ha hecho por ellos, Podemos acercarnos a ellos explicándolo en términos simples. Ya no tienen que cargar esta carga del pecado porque alguien más ya ha cargado por ellos. Somos libres. Los que el Señor liberó son realmente libres. Todo libre. Así es. Así que este es el énfasis del Pastor Park que me ha bendecido. Y invito a todos los cristianos, trabajadores cristianos, Pastores, misioneros, y saber acerca de este hombre. Tiene el don de romper esto para todos los que tiene el don de romper esto para que todos tiene el don de romper esto para que todos lo puedan entender y hacer uso de esto en nuestros ministerios. Cuando predicamos a los no creyentes y predicamos incluso a los cristianos podemos explicarles este asunto, porque ahora esta justificación es lo que tenemos en Cristo, es la base de todo lo que hacemos en la Iglesia e incluso en toda nuestra vida. Así pues, si ahora nuestro fundamento se basa en el hecho de que ya somos justos, esto nos permite salir valientemente a nuestro Padre, y el Pastor Park está tratando de explicar de muchas maneras para que podamos entenderlo. Ha sido agradable estar en contacto con el pastor a través de esta conferencia. En realidad, lo conocí personalmente. Me habló como su hijo, me habló como su amigo, como mi mentor. Me habló de su corazón y me explicó esto. Así que sé, mientras más se acerquen a este hombre de Dios, encontrarán el cambio de sus ministerios. Encontrarán el cambio de la vida cristiana. Ha terminado. Dios les bendiga. Gracias. And now we have some exciting announcements to share with you. Ahora unos para ustedes. Uh, one of the exciting programs that we would like to have fellowship with you Christian leaders and Christians around the world is an exciting program called Good News Theology School, founded by Pastor Oksu Park. Uno de los emocionantes programas que tenemos para poder tener comunión con todos los cristianos y las iglesias del mundo es el programa de la Escuela Teológica Good News, fundada por el Pastor Oxopark. You know, currently we have over 11,000 students from all over the world who are currently enrolled. Now, these are people who are pastors, ministers, Christian leaders, or just ordinary people who want to know the true gospel and live a life of faith. Actualmente contamos con 11.000 estudiantes que no solo son pastores, sino gente ordinaria que quiere aprender sobre la Biblia y el mundo de la fe. Así que vamos a pasar a ver un video promocional de la Escuela Teológica Good News. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro Evangelio, escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos centrados en la teoría y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. You know, the theology schools at universities and colleges around the globe have departed from the Bible as being the Word of God. But we at Good News Theology School, we want to reconnect and bring the students back to the true source of faith, the true source of truth, which is the Bible, the word of God. Como sabemos, muchas escuelas y colegios teológicos se han alejado de lo que son las escrituras y lo que queremos hacer que los estudiantes puedan reconectarse al verdadero fe y a la verdadera enseñanza de la Biblia. So please join the 11,000 students who are already getting into the scripture and who are going to preach the gospel to the ends of the earth join us at www.goodnewstheology.com. Así que ustedes quieren juntarse con esos estudiantes que ya están aprendiendo, pueden buscar en la página I would just like to remind you about the schedule for the online Bible seminar. Queremos hacerles recordar el itinerario de este seminario bíblico. So the online Bible seminar will continue until Saturday evening. Este seminario bíblico va a durar hasta el sábado en la noche. Tenemos sesiones todas las mañanas a las diez y media y en la noche a las siete y media. So every session we'll have brand new performances by the Gracias Choir and a new sermon by Pastor Oksupar. En cada sesión contamos con nuevas presentaciones del coro Gracias y con una nueva palabra del pastor Oksupark. Park. So please don't miss a single session. We have it every morning at 10:30 a.m. and every evening at 7:30 p.m. Así que no se pierdan ninguna sesión y recuerden en la mañana a las 10:30 y, y en la noche a las 7:30. Our guest speaker and the founder of CLF and the founder of Good News Mission, Pastor Oksupark, Park, has authored over 60 different books. El expositor principal de nuestro seminario bíblico, fundador del CLF, el pastor Oxopar, ha escrito más de 60 libros. So his books on sermon books and also mind education books are available for purchase at our bookshop at amazon.com/shops/gnpublishing. Cuenta con libros tanto de la vida espiritual como del desarrollo de la educación del intelecto, así que ustedes quieren Adquirir algún libro, pueden encontrar en amazon slash shops slash gn publishing. So please take the gift of the word of God wherever you go or share it as a gift to someone you love. Así que de esa manera pueden tener la palabra de Dios en cualquier lugar o pueden darlas como un obsequio. The word of God that you're going to be hearing during this online Bible seminar is going to be amazing and it's going to work powerfully in your hearts. La palabra de Dios que ustedes estarán escuchando durante ese seminario es de mucho poder y muy maravillosa para todos ustedes. However, if you have specific questions or maybe specific issues, difficulties, health problems that you would like to have addressed through spiritual counseling or prayer requests, please contact us at 1-888-466-9846. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, algún problema, o de repente una petición para oración, no duden en llamarnos al 1 888 466 9846. Now, remember, this can be any question you have about the Bible, any request for spiritual counseling, or if you have a prayer request, feel free to call 1 888 466 9846. Así que recuerden que si tienen alguna pregunta sobre la vida espiritual, alguna petición para oración o cualquier pregunta que tengan sobre la Biblia, ustedes pueden llamarnos libremente al 1-888-466-9846. Now, your problem and all counseling will be confidential. And remember, uh, your problem is not yours, it is Jesus's. So, have fellowship, ask for prayer requests, and let's experience the work of God. Recuerden que las personas que estarán recibiendo la llamada son de mucha confianza, así que no olviden que los problemas no son de ustedes, sino que son de Jesús. No duden en llamarnos. To tell you the truth, I never was able to appreciate you know, how powerful the power of music is and how much of a precious gift of God music is for everyone until I met the Gracia's Choir. Para decir la verdad, no sabía exactamente cuán poderoso podía ser la música y cuán precioso es ese regalo de parte de Dios hasta que conocí al coro Gracias. emotions. Yo simplemente escuchaba la música y pensaba que era una manera para expresar cómo te sentías, tus emociones. However, the Gracias choir has a special ability to portray how God's heart is towards us, how God feels

set of performances that are specially for this online Bible seminar. Es por eso que estoy muy emocionado para presentarles a ustedes la primera serie de presentaciones del coro Gracias para este seminario bíblico. So we're going to kick off tonight's performances with a vocal ensemble performance from the Gracias Choir as they perform the hymn There is sunshine in my soul today. Así que primero voy a presentarles un ensamble vocal con la canción Hoy hay sol en mi alma. Please welcome them with a big round of applause. There is sunshine sunshine, 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 sunshine in my soul. There is sunshine in my soul today. Our Gloria set bright, and glory in there the earth is bright for Jesus. Is Jesus my is my love The sunshine, sunshine. There is sunshine While the peaceful happy moments roll When Jesus shone his smiling face There is sunshine, sunshine. 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 In, my in my soul There is sunshine, sunshine. There is sunshine. sunshine There is sunshine in my soul, in my soul.

when Jesus saw His smiling face, there is sunshine in my soul. Did he mm. he is smiling face, there is sunshine my, in, my soul. in my soul. When Jesus shows, he is smiling face, there is sunshine in my, my, in my soul. Sunshine, Now we are going to witness a performance by the full choir and orchestra. Ahora vamos a presentar al coro completo y la orquesta del coro Gracias. Uh, tonight the Gracias Choir will be conducted by the director of Gracias Choir, Maestra Dr. Eunsu Park. Hoy día la directora Maestra Eunsu Park está a cargo de la presentación. And they prepare three hymns for us. Ha preparado tres coros para nosotros. Praise to the Lord, the Almighty. A jubilant song, and they'll finish with "I'd rather have Jesus." Alabado sea el Señor todopoderoso, una canción de júbilo, y al final prefiero tener a Jesús. So, everyone, please warmly welcome the Gracias Choir. to the lord Ever since Pastor Oxopar received the forgiveness of sins, God has led him to live only for preaching the gospel around the world. Después de que el pastor Oksupar recibió el perdón de los pecados, Dios lo guió para vivir solo por el evangelio. And God led him to found the Good News Mission, which is establishing churches and preaching the gospel to over 100 countries around the world. Y Dios lo guió para establecer la misión Buenas Nuevas, la cual está trabajando en más de 100 países. You know actually I'm from the United States. But here, Victor, the translator, he is from Peru. Yo soy de Estados Unidos, y Victor, el traductor, es de Peru. But through Pastor Park's ministry and the Good News Mission, and by the grace of God, we were both able to hear the gospel, receive salvation, and now we are able to hear MC for the online Bible seminar for all of you. Pero los dos tuvimos la gracia de poder recibir la salvación, escuchar el But for years, people like us have heard the gospel from Pastor Park's sermons. I heard Pastor Park's sermons from a summer retreat in 1994 in the United States, while Victor here, he heard the gospel from Pastor Park's sermons in 2012 from an IYF World Camp in Peru. Mucha gente está pudiendo escuchar el verdadero Evangelio a través de los sermones del pastor Oxupar. Yo escuché el Evangelio en el año 1994 en el retiro de verano y Victor escuchó el Evangelio en el 2012 en el campamento de IYF. So I was able to receive the assurance that all my sin has been washed by the blood of Jesus, as Victor has. And we know that as you listen to the Word of God during this Bible seminar, you will be able to receive the precious salvation and hear the gospel of God. Through Pastor Park's sermons. Yo pude escuchar la palabra de que mis pecados habían sido lavados, igual que Víctor, y ahora estamos seguros que ustedes también para poder escuchar este valioso y exacto evangelio a través de las palabras y el sermón de este seminario bíblico. online guest speaker, Pastor Oksu Park. Así que vamos a darle la bienvenida al fundador de la iglesia en misión Buenas Nuevas y el expositor principal de este seminario bíblico al Pastor Oksu Park.

Y un príncipe sobre cuyo el brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Sí. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué no estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos.

Porque Jehová había hecho que el campamento de los sitios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron uno a otros, he aquí el ejército de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda y de allí tomaron, fueron y fueron y lo escondieron. 거기까지 읽었습니다. 우리가 신앙 생활하는 동안에 하나님께서 우리에게 크고 놀라운 이들을 하십니다. 사람들은 살면서 뭘 생각하냐면 돈을 벌어도 쉽게 벌어서 편안하게 살수 있는 방법을 생각하고 얻을 쉽게 얻을 수 있는 그런 방법을 마음

Por eso hay muchos casos en que también quieren hacer la vida espiritual fácilmente. Sí, la vida espiritual es algo muy fácil. Pero como quieren encontrarla fácil, por el contrario, la sienten difícil. Yo en el año 68 salí del servicio militar y fui a una ciudad llamada Kim Cheong. 굉장히 중요한 일이었는데. 하나는 no 그렇게 하셨다고 생각하는데. 전세금을 뭐, el... El dueño de la casa se llevó toda la hipoteca que había dado, gastó el dinero en apuestas y se escapó y lo pasó al banco. El director de la oficina del banco me dijo que salga de la casa pero no tenía nada de dinero para salir. Cuando experimentaba esas cosas estaba muy difícil. Claro que había muchas cosas que yo había que no mal. Pero ¿por qué Dios me permite esas dificultades? No podía entenderlo. Yo tengo que continuar haciendo la obra del Evangelio. Pero cuando Dios me dio una casa y yo la perdí, no se imaginan cuán difícil estaba. Me esforcé para encontrar a esa persona. Utilicé cien y mil maneras para encontrarlo. Después de que me mudé a Daegu una vez, vi que el nombre de esa persona estaba escrito en una casa exactamente igual. Yo pensé, ah, tú estás viviendo acá. Y toqué la puerta. Y cuando entré, había un anciano ahí. He venido a buscar a tal persona. Me dijo, yo soy esa persona. Era una persona que tenía el mismo nombre. Le dije, perdón, me equivoqué y salí de esa casa.

Una vez en el ático donde yo vivía, en la casa que vivía, como el ático era muy pequeño, uno tenía que entrar prácticamente a rodillas. Y estaba orando en la madrugada. Oraba por mi casa. Sorprendentemente, mientras estaba orando, sentía que Dios me decía, anda y busca una casa. Por eso yo salí a buscar una casa. Y cuando salí encontré una casa que estaba muy buena en un segundo piso. Yo pregunté cuál era el costo del depósito y me dijeron que 200 dólares. Simplemente salí sin decir nada porque no tenía ni siquiera un dólar. Cada vez que tenía tiempo oraba, creo que pasaron tres o cuatro meses, y sentía en mi corazón, ¿qué pasó con la casa que viste la vez pasada? Esa casa era muy buena, señor, pero creo que ya habrá sido alquilada. Y cuando fui, vi que el letrero estaba ahí puesto. Me encontré con el dueño. Yo le dije al dueño, yo soy un siervo de Dios. Yo he venido a esa ciudad a predicar el evangelio. Pero una persona causó un mal en mí y no pude encontrar el depósito de los 800 dólares y tuve que salir de la casa. Y yo me quedé. Yo he orado mucho y siento en mi corazón que Dios quiere darme esta casa. Yo pero no tengo dinero. Si desea dármelo así, simplemente le agradecería mucho. Cualquier persona que escuchara eso pensaría que estuviera loco. ¿Cómo es posible que quiera buscar una casa sin ningún dinero? Este dueño cerró los ojos, pensó profundamente y luego abrió los ojos. Y me dijo: Yo soy un, yo soy un anciano de la iglesia Chijadong. En el centro de la ciudad. Dios me ha dado una casa muy buena en esa carretera nacional. Si el siervo de Dios quiere utilizarla como yo, no podría permitirlo. Utilícela. Yo estaba muy agradecido. Es imposible que yo pueda decir algo como eso. Pero Dios puso en mi corazón que Él me iba a dar esa casa. No podía dudar que era la guía del Espíritu Santo. Conversamos durante un tiempo. Y cuando estaba a punto de salir, el anciano me dijo a mí, Pastor, entonces vendrá con las manos vacías. Creo que sería un poco incómodo para los dos verdad me dijo cuánto puede preparar de dinero y sin que yo me dé cuenta le dije 80 dólares me dijo ok 80 dólares está bien y simplemente salí pensando ahora tengo mucho agradecimiento yo pensaba, ¿cómo podría juntar esos 80 dólares en una semana? Estaba muy oscuro el frente. Al principio fui a ver al director del banco, le dije que iba a salir el sábado. Él era el director de la oficina del Banco Nacional de Corea. Que él me dijo, señor Par, perdóneme porque siento que sigue logrando su futuro. Yo quiero lanzarme como congresista. Tengo mucha pena. Por eso no podía decirle nada más. Pero muchas gracias por haber ordenado ese problema. Y de repente sacó unos billetes y me dio 10 dólares. Me faltaban todavía 70 dólares, pero estaba muy agradecido. Cuando entré a mi casa, una señora me vino a buscar a mí. Yo conocí a esta señora. Antes habíamos hecho un plan para comprar la casa de esta señora. Yo le di 50 dólares como un adelanto. Pero por problemas no pude contratar esta casa. Fui dos veces para recuperar los 50 dólares que le había dado, pero no había nadie. Cuando fui una vez en la noche, lo que me dijo esta señora fue: llévese simplemente los, el closet que tenemos, o llévese la mesa. Pensé dentro de mí: ah, será imposible que recupere este dinero. Me rendí de eso. Estaba seguro que no podía juntar ese dinero rezando acá. Pero de repente ella trajo en un pañuelo de seda 40 dólares. Estaba muy agradecido. Había una señora que conocía también. Y me dijo: Yo he escuchado que usted ha tenido dificultades. Yo también estoy empezando mis negocios. ¿no? No tengo mucho dinero, pero tengo 20 dólares sin usar. Utilízalo primero, me dijo. Y cuando tengas oportunidad, págame. Y le pregunté, ¿qué pasa si no le puedo pagar? Pero me lo dio simplemente dármelo como si no me respetara nada. Después de eso, yo le pude pagar ese dinero. Y en esa manera junté 70 dólares. Entonces le dije a los hermanos y hermanas de que trabajaban junto conmigo es que dieron todo el dinero mano que tenían. Y mano juntamos mano 10 mano dólares mano más. Mano en una semana pudimos juntar los 80 dólares. Dios ha hecho muchas cosas totalmente imposibles a mí. Si yo hubiera tenido dinero. Hubiera comprado una buena casa. Y entonces yo no hubiera experimentado esas cosas. Yo tenía que hacer la obra del Evangelio para no tener absolutamente nada. Tampoco tenía una buena palabra para predicar. Me faltaban en todas partes. Debí confiar en Dios. ¿Acaso es un error que yo elijo confiar en mi padre? Pero tenía mucho agradecimiento porque cada vez que yo pedía y oraba, Dios me ayudaba. Leyendo la Biblia, Dios no obra por obrar en nuestra vida. Sí, hay dificultades y problemas, pero cuando confiamos en Dios y avanzamos, Dios nunca hizo que no nos vaya bien. La vez pasada yo tuve que ir al extranjero. Fui a recibir la vacuna. Pero en ese tiempo era difícil recibir la vacuna. Fui a la oficina de distrito y le dije al trabajador que por eso y por eso tenía que recibir la vacuna. Y me dijo, oye, señor, usted debería pensar en otras personas, otras personas también no están ocupadas. Yo no pude decirle nada más y simplemente salí. Pero los hermanos, los hermanos fueron a buscar a los superiores a la oficina del distrito de Song. Y para Fortuna teníamos una invitación de un presidente. Le preguntaron que debido a que el presidente había invitado a mí para salir, era, de repente podía recibir... Esta vacuna primero y me dijeron que sí, estaba bien. Por eso pude recibir la vacuna Pfizer primero. Después de que yo recibí la vacuna, no era nada difícil ir a Estados Unidos porque ya había recibido hasta la segunda dosis. Pero esa vez que entre Estados Unidos no nos preguntaron nada sobre... Los documentos. Yo tuve muchas dificultades y muchos problemas. 내 것도 돈가 하나님을 믿이하나님 하나님은 우리 어하나님아기 때문에. 하나님은 우리 어려 하시고 우리 쉬운 건하는 그런 하나님 아니시기 때 우리 어하나님 아니시기 하나님은 우리 어 우리 에하 어려운 건못 하시고 우리 쉬운 건우시고 우리 쉬 어려운 건못 하시고 우리 쉬운 건 하시는 그런 하나님 아니시기 때문에 simplemente no le ayuda en lo fácil y no en lo difícil. Yo hasta ahora no tenía nada cuando empecé a trabajar en la obra del evangelio. Sea donde sea que me miraban a mí, yo tenía muchas faltas. Era muy débil. Por eso debí creer en Dios. Y sin importar si yo podía hacerlo bien o mal cuando tenía una dificultad, Dios obraba y eso era muy hermoso. Leyendo la Biblia nosotros, desde el punto de vista humano aparecen cosas difíciles. Pero si votamos nuestro punto de vista, la Biblia es muy fácil. Cuando vemos la palabra de hoy, estaba la ciudad de Samaria. Aparecen dos protagonistas en esta historia. Uno es el príncipe del rey y los otros son los cuatro leprosos. ¿Qué es lo que dice ese príncipe? Primero dijo, «Mañana estas horas valdrá el sea de flor de herido un ciclo y dos seas de cebada un ciclo». Pero el príncipe dice, «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?». En otras palabras, él estaba menospreciando a Dios. Como es imposible para nosotros, Dios lo puede hacer. Si podríamos hacer nosotros algo, ¿para qué confiaríamos en Dios? Cuando yo hago algo que no puedo hacer, Dios lo debe hacer. Mañana, esas horas, en esa puerta de Samaria donde estaban muriendo de hambre, incluso ahí las mujeres estaban comiendo a sus hijos. Habían miles y miles de dificultades. Si Dios no trabajara, ¿quién podría trabajar aquí? Él es el que nos limpió del pecado sucio. Él es el que nos salvó del pecado. ¿Quién podría hacer eso si no es Dios? Nosotros oramos cosas posibles para Dios. Pero las cosas imposibles ni siquiera intentamos hacerlas orando a Dios. Yo también era una persona así. Pero mientras leía y leía la Biblia, podía ver que Dios era la persona que podía hacer cosas imposibles para los humanos. Es por eso que tenía mucho agradecimiento. Cuando salimos frente a Dios, no lo posible lo imposible no solo las cosas que no son difíciles para nosotros sino que lo imposible desde nuestro punto de vista así como dijo el príncipe si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo ¿sería esto así? en la puerta de Samaria todos están muriendo las mujeres las mujeres están comiendo a sus hijos ¿cómo es posible que mañana a estas horas él sea del flor de valga un ciclo y el 12 sea de Sevada valga un ciclo. Es algo imposible. Pero si Dios lo hace... Un pecador como yo presentándose en Dios, ¿cómo podría ser lo correcto? Yo tenía mucho pecado, era muy sucio. Estás diciendo que un pecador como yo ha sido justificado y ha sido hecho santo. Desde mi punto de vista, yo no podía limpiar el pecado por toda mi vida. Pensaba que era imposible. Ese era mi pensamiento. Porque Dios tiene el suficiente poder para lavarme y salvarme el pecado. Desde desde el punto de vista de nosotros, los problemas que encontramos son pequeños o grandes, pero desde el punto de vista de Dios no es nada. Dios ha hecho en mí cosas inimaginables. Esa vez subimos en Estados Unidos y fue muy sorprendente. Desde la junta directiva hicieron el plan de 10 ciudades para visitarlos. Entonces mi hijo había comprado todos los tickets de vuelo. Tenía mucho agradecimiento frente a Dios. Sí, estaba un poco cansado. Teníamos que levantar en la madrugada para subir el avión. El avión partía a las siete y media. Pero teníamos que salir a las cuatro y media de la mañana. Salíamos a las cuatro y media de la mañana y esperábamos con un poco de tiempo. Las hermanas preparaban kimbap para nosotros y de esa manera compramos esos rollos de arroz. Estaba muy rico. Después de comer esos rollos de arroz, mi hijo iba a comprar un poco de agua caliente, luego tomábamos el avión. Luego tomamos el avión y e íbamos a la ciudad. Como eran vuelos nacionales, se demoraba más o menos dos horas y media o tres. Cuando bajábamos del avión, los hermanos de esa iglesia nos esperaban. Íbamos a la iglesia que habían preparado y predicaba la palabra. Tenía mucho agradecimiento predicando la palabra. Porque esas personas estaban totalmente sorprendidas. ¿Por qué? Todos conocen que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados muriendo en la cruz. Pero no creen bien en que su pecado ha sido lavado como la nieve. Ellos piensan que su pecado es muy grande, por eso no podía haber sido perdonado. Pero la Biblia dice que a través de la sangre Jesús han sido perdonados nuestros pecados. ¿Cómo Jesucristo podría no perdonar nuestros pecados? ¿Acaso Jesucristo no podría solucionar los problemas? ¿Cómo Jesucristo no podría solucionar los problemas que yo no puedo solucionarlos? Jesús debe hacerlos. Ellos escuchando la palabra estaban muy sorprendidos. Abrían su corazón. Estaban muy agradecidos. Todo estaba preparado por Dios. Acá hay cuatro leprosos en la puerta de Samaria. Ellos estaban pensando. ¿Cómo estaríamos nosotros acá esperando a que muramos? Saben que estando en esa puerta van a morir. Si entramos, si entramos a la ciudad, morimos. Si estamos acá, también moriremos. Vamos a rendirnos al campamento de los sirios. Ellos tienen alimento. Si nos matan, nos darán muerte. Y si vivamos, vivamos. Nos darán vida, viviremos. Con una sorprendente decisión, fueron al campamento de los sirios. Pero Dios, a través del paso de esos leprosos que iban al campamento de los sirios, hizo algo totalmente sorprendente. Pensando en esto, yo una vez fui a una isla en, e, en la parte del sur. Era un lugar de leprosos. Ahora podemos llegar en una hora más o menos. Pero en ese tiempo tenemos que levantarnos temprano en Devo. Y llegando a Masan, era más o menos la hora de almuerzo. Y al costado en el bus habían algunos leprosos en el bus. Y yo les dije: ¿A dónde van ustedes? Vamos a un seminario. ¿De qué iglesia? De la iglesia Hezok. Ah, sí. Le pregunté, ¿saben quién es el conferencista? Dijo el pastor Park. Y Le pregunté, ¿conocen al pastor Oxupark? Me dijo, no, no los conozco. De verdad, le dije. ¿No es una mentira? Le dijeron, no, no lo conocemos. Y yo le dije, yo soy el pastor Oxupark y están muy sorprendidos. Por eso conversamos de una manera muy entretenida. Masala, Quedamos en des ir después de almorzar no en Masán. Bajamos pues, en Masán. Afirma. Fuimos a comer fideos negros a un restaurante chino. Cuando entramos al restaurante pues, chino, ch ellos estaban temblando en la parte de atrás. Yo no sabía bien por qué. Nosotros simplemente podemos entrar a un restaurante chino, tanda, ¿verdad? Pero como ellos son leprosos, estaban con mucha... Cuidado. Yo le dije, ¿qué están haciendo? Vengan rápido. Ellos entraron y se sentaron a mi costado. Yo le dije al trabajador, tráeme cuatro fideos. Rápido también. De esa manera empezamos a conversar. Y comimos los cuatro estos fideos. Bueno, ellos pagaron el dinero. Después fuimos al bus de nuevo. Y era la primera vez que ellos comían fideos, negros, gracias al pastor Oxupar. Ellos habían pagado todo por mí. Y les decían: ¿No se imaginan cuán feliz será mi esposa si yo le cuento a mi esposa que estaba en ese lugar? Como ellos eran leprosos, dice que no pueden entrar por entrar a esos restaurantes. Pero dicen que gracias a mí habían entrado a un restaurante así. Ellos me preguntaban, nunca he ido a un sauna. ¿Qué tal luce un sauna? Yo les dije, simplemente hay una bañera grande y agua caliente. Pero ellos nunca habían ido a un lugar así. Ellos habían pagado el costo de los fideos. Pero estaban muy felices. No sabían cómo actuar de la felicidad. Para algunas personas, algo que no es tan grande se hace felicidad. Y para otras personas, por más grande que sea algo, no es felicidad para él. Cuando avanzamos por el Señor, oramos por las cosas posibles. Pero hay momentos que pensamos que es imposible las cosas que no podemos hacer. Cuando oramos, oramos a Dios. Nosotros podemos pensar que es difícil, pero no es difícil para Dios. Nosotros no podemos pensar que es posible porque somos humanos. Pero el siervo de Dios dijo, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo. No simplemente se da por dar. Los cuatro leprosos pensaron, ¿cómo esperemos acá hasta que muramos? Vayamos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Y nos dieron la muerte, moriremos. Porque si no, estaremos muertos acá. Vamos a rendirnos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Y si nos dieron la muerte, moriremos sale de la dimensión que tenemos nosotros al pensar. Y nos hace pensar en el mundo de Dios. Al principio, cuando se hizo un avión, ¿acaso el avión habría sido fácil de tomar? Había muchas personas que no subían a un avión porque decían que era peligroso. Yo subo mucho a un avión. Estoy muy acostumbrado. Salir frente al Señor es una gracia muy grande. ¿Acaso el perdón de los pecados se podría comparar con un millón o diez mil millones de dólares? Es salvar y tener la vida eterna. Pero esas cosas Dios nos las dio por fe. Los cuatro leprosos experimentaron lo que nunca habían experimentado, un peligro. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estando ahí también iban a morir. Dijeron, vamos al campamento de los sirios. Si ellos nos matan, moriremos. Y si nos dieran la vida, viviremos. Cuando avanzamos este camino de la fe, debemos salir del límite de nuestros pensamientos. Nosotros no podemos entender que hemos recibido perdón de los pecados. Pero pensando en el grado del pensamiento de Dios, cuando Dios perdonó nuestros pecados, ¿ustedes creen que no habrá perdonado nuestros pecados completamente? Él los puede limpiar sí o sí. Aunque nosotros no hagamos nada, aunque no haga algo bueno, Él dijo que nos los dará como un don. Simplemente debo recibirlo como un don. Es algo muy simple. Pero las personas no pueden creer en esto. Dicen, esta salvación tan grande las da por gracia, gratuitamente, por fe. Es imposible. No pueden salir de la dimensión de sus pensamientos. Yo tenía mucho agradecimiento frente a Dios. Terminando la escuela misionera, Yo era el, me, el estudiante con menor calificación, era el menor de todos. A otras personas había lugares donde los llamaban, pero a mí nadie me llamó. En ese momento yo pensé, no sé por qué pensé de esa manera, pero antes cuando trabajábamos con el misionero Tixon, 창에 메카피 성교 사이 있었어요. n la ciudad c o 메카피성교과 교회 집회에 자주 차를 타고 왔다 갔다. Nosotros íbamos a visitar a ese misionero para sus conferencias. El misionero iba en el carro y nosotros subíamos atrás. Y veíamos que en la ciudad no había una iglesia. Y tampoco veíamos que en el otro lugar no había una iglesia. Vamos a ir a predicar ese lugar. Nosotros bajamos en una aldea. Y pasan, pasando casa por casa, tapamos unos bolletos. Y, y luego predicamos y regresamos. No había a dónde ir. Estaba en dego en la escuela de misioneros y tenía que ir a otro lado. Yo conocía mi lugar de natal, Sansan. San. Y también a Por eso decidí en mi corazón ir a Apcoctón. No sé por qué decidí ir a Apcoctón, pero no conocía ningún lugar para ir. Cuando vimos el bus que estaba en el bus se veía muy mal. Yo pensaba, ahora tendré que vivir solo acá, entre esa aldea. Cuando entré a la aldea era la época de las lluvias fuertes. No podía salir a la fuera porque las lluvias fuertes. Habíamos llevado un poco de arroz y un poco de alimentos y un dos dólares, pero se acabó todo el dinero rápidamente. A partir de ese momento empezamos a vivir. Estuve nueve meses y después de que salí de ahí, si yo hubiera pensado que podía morir de hambre ahí, yo no hubiera podido estar ahí todo ese tiempo. Pero tenía mucho agradecimiento de nunca haber pensado de esa manera. Había muchas dificultades y muchos problemas y, sí, y hambrunas, pero nunca robé. Tampoco, nunca extendí mi mano a nadie. Y nunca di a alguien que me dio un poco de arroz. Era muy maravilloso cómo pudo vivir así. Pensaba, cómo pudo vivir durante nueve meses así. Subí a la montaña. A mí me encanta la montaña. Yo ahora también vivo bajo la montaña y me encanta. Porque el paisaje y el aire es muy hermoso. En la montaña hay muchas cosas para comer: podemos comer las hojas de los árboles, también podemos comer. Incluso podemos comer el paso que está ahí. A veces podemos comer las semillas y las plantas. Durante todo ese tiempo viviendo. Pensaba, si Dios, este Dios está conmigo, yo siempre pensaba de esta manera. Cuando me fui de Apokutón, pensaba, si este Dios está conmigo, podría ir donde sea. Cuando yo salí también del servicio militar por la puerta principal, pensaba, si Dios vivo está conmigo, yo podría ir a cualquier lado. Podría ir incluso. Al ah, polo sur y podía vivir. Podía experimentar que Dios estaba junto conmigo. Si tenemos todas las situaciones buenas, dinero, no podemos experimentar esto. Pero Dios me mandó a un lugar en el cual solo podía esperar en Dios. Yo no podía hacer nada bien. Pero cuando fui a Cochtón, me encontré con los hermanos Sunil Sun y él recibió salvación. Y los ancianos, los jóvenes, todos recibieron la salvación. En la noche, cuando terminamos de predicar y rezaban a sus casas, Viendo cómo las ancianas del lugar prendían con sus velas y leían la Biblia, se veía muy hermoso. Una hermana también estaba cocinando algo. Como no había luz en su casa, ella estaba con la Biblia el costado del fuego que estaba prendido y miraba y de esta manera. Y viendo cómo los jóvenes y los jóvenes estaban recibiendo la salvación y cambiaban. Y como los padres recibían la salvación. No eran muchas personas, pero. Pero más o menos 20 personas estando en esos nueve meses recibieron la salvación. Especialmente la hermana sun sun estaba muy muy feliz. Hace un tiempo me encontré con el hijo de la hermana Sun-ul-Sun. Había pasado más o menos 10 años de que había fallecido. Él me contó sobre su madre. Dice que su mamá siempre estaba enfadada porque su padre era ciego y él tenía que trabajar para ganar el dinero para sus hijos. Siempre tenía que salir a recoger la leña. Pero dice que a partir de un día su mamá había cambiado totalmente. Después de recibir, después de recibir la salvación, ella cambió y estuvo muy bien. Dios cambió a esa hermana y le dio un corazón en el que le decía que si ella predicaba también le iba a ayudar Dios. Después de que esa mamá recibió la salvación, continuamente la gente recibía la salvación. Yo fui a Changpali. Durante un año y medio, 40 personas más o menos recibieron la salvación y estuvieron junto con nosotros. Cuando yo me fui de esa iglesia, estaba muy sorprendido. Cuando fui al servicio militar, pasó lo mismo. Cuando estaba en el campo de telecomunicaciones, muchas jóvenes recibieron la salvación. Dios abría los caminos para mí. Yo no tenía absolutamente nada. No tenía nada excelente. No había nada por el cual pueda jactarme. Pero la palabra estaba en mi corazón. El Señor estaba dentro de mí. Por eso sea donde sea que yo vaya, Él estaba conmigo. Cuando salí del campo de telecomunicaciones pensé, si Dios está conmigo, podría ir incluso al desierto de Sahara y viviría. Podría ir incluso al pueblo sur y podría vivir en el servicio militar sin ningún dinero. Dios nos dio el dinero para encontrar las cosas y también Dios nos ayudaba siempre. Sí, había momentos que tenía hambre, pero incluso pude casarme. Y también pude tener mi hija. Y empezaron a recibir salvación en las personas. Si vemos desde el punto de vista humano, eso es imposible. Pero podía ver cómo Dios obraba vivamente. Nosotros tenemos muchas cosas. Por eso vivimos pensando en que Dios no hay nada que pueda hacer por nosotros. Y pensamos que esa es una buena vida. Yo no he vivido así. Pero es sorprendente cómo Dios me ayudó. Yo he ido a Estados Unidos. Habían muchos pastores muy famosos y muy grandes, ¿Y iglesias muy grandes. Yo de verdad respeto mucho a los pastores de Estados Unidos. Esas personas escuchando el Evangelio estaban muy sorprendidos. No sabían cómo actuar. Yo no soy absolutamente nadie. Pero ellos estaban muy agradecidos. No sabían cómo expresar su agradecimiento. Dios, ¿por qué nos das esta gracia a nosotros que no valemos nada? Continuamente pienso sobre eso. Antes tenía mi hermano llamado Chung Chung Él era muy alto y él era muy simpático. Y su carácter era muy bueno. A mis amigos les encantaba ese amigo Chung Chung Pero yo tenía un tamaño bajo. Tampoco era simpático. Y mi carácter era muy malo. A nadie les gustaba yo. Yo una vez experimenté alguna vergüenza. Mi amigo había malogrado uno de mis objetos y yo estaba muy molesto. Él me dijo, Oksu, perdón. Él me dijo, perdón, pero le dije, ¿acaso con eso se arregla todo? Y el hermano Chungna me dijo, hey, Oksu! Somos amigos, ¿por qué así? Él es, yo tengo uno mejor, te lo voy a dar el mío. Y no tenía nada más que decirle. Yo decía, ¿cómo es posible que su corazón sea tan amplio? ¿Por qué él es así? ¿Y por qué yo soy así? Viéndome a mí mismo y era muy feo, era muy exquisito. Y pasó el tiempo. Después de que me transformé en pastor, yo oraba continuamente a Dios. Dios, ¿por qué me has salvado usted o a mí? Si usted hubiera establecido como evangelista a Chungnam, él es alto, él es muy simpático, él habla muy bien. Creo que los miembros de su iglesia estuvieran muy felices. Pero yo soy pequeño. Soy feo. También mi carácter es muy exquisito. ¿Por qué eligió a alguien como yo? Yo le preguntaba continuamente eso. Claro que Dios no me respondía a eso. Pero tenía mucho agradecimiento frente a Dios. Bien como Dios cumplía esas cosas, estaba muy agradecido.

Yo he podido hablar y he podido hablar a 20 personas. Y yo decía, ¿qué es la escuela misionera? Tenemos que nosotros crear a evangelistas. ¿Cómo lo podemos hacer? En la iglesia. ¿Y dónde duermen? Duermen en la iglesia. ¿Dónde comen? Comemos en la iglesia. ¿Qué comen? Comemos la comida. Pastor, personas no tienen que comer. Es algo del pasado. Pero Dios permitió todo. Ahora quiero trabajar más grandemente. Porque Dios desea que trabajemos grandemente. Dios desea que prediquemos el Evangelio en todas partes del mundo. Sí, si me dicen a mí que haga eso, yo no podría hacerlo. Pero Dios está conmigo, ¿verdad? Si tengo un problema, Dios es responsable por eso. Por eso voy a predicar con valentía el Evangelio. Ahora puedo gritar. Cuán sorprendente es esto. Dios no obra según nuestro mundo del pensamiento. Es pequeño, somos, tenemos falta, tenemos debilidades. Pero el poder de Dios, que es grande y poderoso, tiene ese poder. Desde nuestro punto de vista, pensamos que es imposible ser perdonado de los pecados. Pero Dios no tiene ninguna falta para poder perdonarnos y trabajar con poder. Cuando predicamos el Evangelio con valentía, Dios obra en medio de nosotros. Parece que tuviéramos muchas cargas y parece que hubieran persecuciones cuando predicamos el evangelio, pero ese evangelio es muy bueno. No podemos dejar de predicarlo, viendo las personas que están felices recibiendo la salvación. Pensamos Dios, ¿por qué usted me salvó? ¿Por qué usted me ha he hecho esto? Ahora tenemos que salir de nuestro nivel de nuestros pensamientos y entrar a la dimensión de Dios. Yo soy débil, yo tengo faltas, yo soy necio, yo soy perverso, pero Dios me estableció. Él es el que incluso abrió la boca de un asno, ¿verdad? ¿Acaso Dios no podría hacer algo? Ha pasado mucho tiempo y tengo mucha edad. Ahora estoy viejo. Pero tengo mucho agradecimiento porque el Señor me ha dado esta iglesia. Si yo hubiera muerto hace 10 años, hubiera estado preocupado por la iglesia. Pero ahora no. Hay muchos pastores muy buenos, están en la junta directiva de pastores y piensan en muchas cosas. Ahora le he encargado todo a ellos. Yo simplemente estoy predicando el Evangelio. Pero los jóvenes pastores lo hacen mucho mejor que yo. Simplemente lo sigo. Yo simplemente predico el Evangelio. Y estoy muy agradecido. Si yo hubiera muerto hace unos años... Yo creo que nuestra iglesia no estaba tan ordenada como ahora. Y pensé que nos hubiera habido mucha confusión en la iglesia. Pero yo no pienso así. Los miembros también han crecido. Están creciendo. Y Dios ha establecido y nos ha encargado todas las iglesias del mundo en nuestras manos. Ey, tengo mucho agradecimiento porque la gente que escucha nuestro Evangelio abre sus corazones. En 2 de Reyes capítulo 7. Primero aparece Eliseo, el hombre de Dios. Y la segunda persona que aparece es el príncipe y los leprosos. Dios no utilizó al príncipe del rey, sino utilizó a los leprosos. Eso nos da mucho agradecimiento y muy sorprendente. Yo también soy como esos cuatro leprosos. Por eso, simplemente yendo al campamento de los sirios, el campamento de los sirios estaba totalmente vacío y podía comer cuanto quería. Podía guardar todo y comer, y guardar, comer, guardar. Ya estaba lleno. ¿Y en qué pensaron? Dios les dio un pensamiento. Nosotros, no podéis por nosotros. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará vuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva la casa del rey. Y los leprosos entraron a esta casa del rey. ¿Nos imaginan cuán grande se veía? Salvaron a Samaria. Nosotros somos esas personas compartiendo ese Evangelio a través de ese Evangelio. Estamos salvando a todo el mundo. Tenemos muchos agradecimientos porque Dios no te dice a otras personas sino a nosotros. Ahora estamos planeando salvar a todo el mundo. En la escuela teológica muchos jóvenes están recibiendo entrenamientos. Y a partir de a partir de ahora, miles de miles de años, pensando en cómo muchos jóvenes van a ser entrenados siendo pastores, en mucho agradecimiento. Y también tengo agradecimiento porque la educación del desarrollo del intelecto está creciendo. Dios está abriendo cosas que son prácticamente un sueño. En las tres semanas pasadas estuve en Estados Unidos y prediqué el Evangelio. Muchos pastores en Estados Unidos están muy sorprendidos. Me decían, pastor, nuestra iglesia es su iglesia. Usted guíenos como usted desea. Incluso a un pastor para hacer una escuela teológica, dijo que nos iba a dar un edificio durante 99 años. Es un edificio de universidad muy grande, en la ciudad de Toluca, en México. Estaba muy agradecido. Dios está haciendo cosas valiosas. Ahora, nosotros somos como los cuatro leprosos que fueron a la ciudad de Samaria. No tengan temor, no tengan terror. Simplemente avancemos por el camino que Dios nos ha mostrado. Porque Dios a través de nosotros, que somos débiles, 함께 참여하겠다는 We're 너무. Para obrar para salvar a todo el mundo y tenemos esa gloria de estar juntos con Él. Esta vez, en este año, he estado alguna vez en Estados Unidos. Tengo mucho agradecimiento frente a Dios. Muchas personas han recibido la salvación y están trabajando junto a nosotros. Hay muchos ciudadanos de Estados Unidos que me reconocen. Y cada vez que voy a algún lugar, ellos están muy contentos de escuchar la palabra. Yo no era una persona del principio como soy ahora. Yo no podía hacer nada, no sabía hacer nada. Ninguna persona es excelente, pero el Señor me utiliza con agradecimiento. Y es por eso que es muy sorprendente cómo Él obra en mí. En el capítulo 7 de Segunda de Reyes, estaba el príncipe del rey y también los cuatro leprosos. Pero Dios no utilizó a este príncipe del rey, que era excelente e inteligente, sino que utilizó a los cuatro leprosos para salvar a toda Samaria. Nosotros somos como esos leprosos en esta época. Primero Él llenó nuestro corazón de evangelio. Lo llenó de un agradecimiento inexplicable. Después de que llenó Dios nuestro corazón de bendiciones, nos ha hecho que prediquemos el evangelio de todas partes del mundo. Está cerca la venida del Señor. Hay que trabajar juntos para vivir para el Evangelio. El Señor va a obrar en ustedes. No piensen que vivir por el Evangelio es difícil, sino que la bendición será en sus vidas. Por eso, todo Estados Unidos recibirá la salvación. También Canadá, también México, también todos los países de Latinoamérica, todos los países de África, los países insulares todos los países en Europa. Dios ha empezado a obrar y predicar el Evangelio a través de nosotros. Que todos nosotros tenemos que vivir por el Evangelio. Decimos, sí, Señor, somos faltosos. Pero los cuatro leprosos salvaron a Samaria. No, yo voy a ser usado para salvar una ciudad. Si sí, usted no mira nuestras faltas, sí, Señor, voy a avanzar por usted. Obre en mí. Yo voy a trabajar, obre para el Evangelio en mí. 달려나가게 되기를. Espero que todos podamos avanzar para el Evangelio. Dios está planeando para trabajar por nosotros. Y Él está haciendo esto. Yo tengo mucha edad. Pero tengo mucho agradecimiento. Terminando este seminario, voy a ir a África, cuatro países. Y luego de eso, cuando se disminuyó el corona, voy a ir a Israel. Y vamos a venir a Dallas para hacer el retiro de invierno. Tengo mucha esperanza sobre esto. A través de este viaje en Estados Unidos, muchos pastores y personas han recibido la salvación. Tengo mucho agradecimiento porque ellos utilizan a alguien como yo. Espero que todos nosotros seamos hijos de Dios usados valiosamente en Él. Muchas gracias. Vamos a orar. Muchas gracias Dios amado. Desde nuestro punto de vista parece que el príncipe del rey debería trabajar. Que las personas inteligentes deberían obrar. Pero, Dios, Usted utilizó a esos cuatro leprosos. Nosotros no somos leprosos, pero somos personas con faltas y con defectos. Pero, Dios, si Usted obre en nosotros, y creyendo en Usted, Dios, no importa en qué situación estemos, no importa qué dificultad haya, se van a asociar todo a través de Usted, Señor. Y creemos que vamos a ser usados para salvar y predicarle a el Evangelio. Por favor, permite que nuestro corazón, ese corazón que queremos simplemente predicar o vivir por vivir, eche ese corazón que podamos vivir por el Evangelio. Por favor, obra cuando estemos trabajando. Aunque nosotros no somos débiles, por favor, que el Espíritu Santo obre y que podamos recibir muchos almas. Abra a través de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Muchas gracias por trabajar en todo el mundo predicando el Evangelio a través de nosotros. Que nosotros no con el corazón que hemos vivido ahora, sino que así como esos leproso les dio un nuevo corazón. ¿Por qué estamos sentados en este lugar? Vamos. Vamos al campamento de los sirios, así como ellos avanzaron. Que nosotros tampoco nos quedemos sentados, sino que podemos avanzar con el Evangelio y que podamos ser utilizados para salvar a muchas personas. Pedimos que tu espíritu pueda trabajar en nosotros. Dios, usted es ahora, hoy y el mismo por siempre. Creemos que cada vez que avancemos usted va a obrar. Es muy sorprendente que una persona como yo pueda ser utilizada para esta obra. Señor, te damos las gracias por usarnos. Señor, te pedimos que el COVID-19 se termine rápido para que nosotros, a través de nosotros, por favor, cumple tu obra y predique el Evangelio a través de nosotros en todo el mundo. Usted sabe eso. Usted ha planeado para trabajar por nosotros. Obre por nosotros. Y reciba la gloria. Todos los que estamos acá, incluso por Internet, te entregamos nuestra vida, Señor. Por favor, usted permita que podamos trabajar el evangelio con valentía y que podamos dar frutos que a usted le agrade. Así como todo Israel fue salvado por los cuatro leprosos, que todo el mundo y que todas las razas y naciones seamos salvadas por nosotros. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanas, muchas gracias.